Pues me contestas cuando te preguntas por sí. Buenos días, Alteros, ¿cómo están? Bienvenidos un día más de video, un día más de vlogs. Ya edité el video de hoy, apenas vamos bajando a desayunar. Pero se me olvidaron todos los archivos que son como los nuevos, los que están en blanco. ¿Ya traen la llave? Son los que están en blanco, por eso ahorita está en gris como hace... Pues el año pasado, en el 2015 sí estaba. Acabó el 2015 y estaba en blanco. Pero se me olvidó poner esos nuevos archivos en esta laptop. Pues como no traigo esos archivos, pues es lo único que pude editar. Pero prefiero que tengan vlogs como edición rara, viejita, a vlogs, a no vlogs más bien, y están sucios. Entonces por eso vieron que la edición es diferente desde ayer. Y también se me olvidó lo que les pongo al final. El video de ayer no traje el video de, o sea, que tocaría poner ahí video ayer. Por eso les puse esa cosa negra. Y en el video de hace 5 años tampoco los traje. Entonces, o sea, muy mal. O sea, sí me la volé, pero... Mínimo van a tener videos porque sí hay algo. Solo de la vista. ¿Estás decepcionada de mí? ¿Qué le hacemos, no? Pero tienen videos, es lo bueno. Se me olvidó contarles. Ayer no me vine en Uber. Bueno, de mi casa al aeropuerto me fui en Cabify. Nunca lo usen, o sea, pésimo servicio. El mendigo Cabify me cobró media hora más de viaje y yo acabé en el aeropuerto con su primera cuenta. Pero ese brother acabó quién sabe en dónde, siguió manejando y me lo cobró. Entonces me enojé mucho, lo califiqué una estrella. Cabify me dijo, ah, bueno, dime dónde empezaste, dónde terminaste y te hacemos como la adaptación a tu tarifa, ¿no? Como de, what the fuck, güey. Pero ya van dos veces que nos pasa eso, mi papá también le pasó eso. Y con mi papá el tipo se perdió. ¿Se acuerdan que una vez lo tuve que bajar hasta, o sea, pasando mi casa para encontrar al Cabify? Esa vez fue Cabify, no fue Uber. Aparte, el chofer de Cabify es súper buena onda, veníamos hablando, me dijo, no, es que a mí me rechazaron de Uber, que no sé qué. Todo muy cool, la verdad, todo muy cool con él. No entiendo por qué hizo eso. Y pero ni modo, o sea, me quiso ver la cara y eso me molesta mucho. Por estar la engordadera con todo. Aquí dice que hay tocino, si lo hay. La dieta ya se hizo. Y ahora está muy atascado esto. Es hora de atascar. Bueno, ahorita ni hice dieta, que me engaño. No me aguanté, ya había comido y de repente estoy grabándoles la delicia. Playita Delta de Anos, estaba dormido escuchando música, pero vean lo que me traje, que va a estar muy padre para el rato, el selfie stick con la GoPro. Entonces van a ver muy buenas, bueno, iba a hacer fotos, pero no van a ver videos, que es lo que ustedes van a ver. Entonces se puede ver fotos, pero no las vería. Vean la pulsera que nos compró mi tía, parece como del cabello, pero realmente tiene repelente de mosquito. Y ojalá la puedan oler, pero huele cañón. ¿Sí o no, la guacha? Que huele muy cañón. ¿Qué? Sí o no, que huele muy cañón. Sí. Huele cañón a... como a limón huele la mía. ¿Se huelen diferente? A ver, huele esa. No creo. Pero no, repele supuestamente el mosco por 300 no sé cuántas horas. Entonces, aquí están. Justo nos va a alcanzar todo el día en la manopla. Diré, todo el viaje en la manopla. Y los moscos no nos van a molestar.
las celebridades van a Mary, las señoritas acá. Y yo traigo jeans del tenis en playa, eso no es normal. Y la verdad es que no siento calor, o sea, está como muy a gusto el clima, hay mucho aire. Y eso hace que no me estén sudando las paturrias y la raya de la pompa, Mary. ¿Quieres echarle un saludo a los italianos? ¿Estamos bien? Así de mal estamos. ¿Un saludo? Pues me contestas cuando te preguntas por sí. Pruébete lo voy a ver. No, no, no. Haz de Pinky, pero me subió. Haz de Pinky, güey. No, no, no. Oye, ¿te da ganas de darle un saludo a los italianos o no? ¿Dejan de dictarle a los detenidos? ¿No? ¿No? No nos quiere saludar, pero no. Pero esto fue todo por el video de hoy. Sigan en todas las redes sociales. Sigan harto en sus redes sociales. Estamos en busca de comida. Pero yo creo que no hay todavía. No, güey, todavía no lo ponen, güey. Güey, ya vamos a dormirnos, güey. Tengo mucho sueño. No. Yo forzado. Güey, por favor, vamos a dormirnos.
No quiero que me corran del hotel, güey. Hijo de la chingada. Ya vámonos, güey. Todavía nos dejamos a los cadáveres en sus camas. 5 de la mañana y ya vamos camino a nuestras camas. Y mañana, chilaquiles. Nos vemos mañana. Descansa. Despierta, despierta. Bye. Oh, sigue los videos. Vean a Mario muy entretenida en Snapchat. A todo lo que da. Una hora, es un breve sueño, pero mínimo les estoy subiendo videos. Eso tienen que agradecer. Podría estar dormido, como en la señora de allá, pero no, estoy siendo productivo. Llevamos 2 horas esperando, el vuelo no sale, y de hecho no saben si va a salir. Pero no tenemos otra vez más que esperar, y tal vez esperar.